tal, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es un día duro, es un día complicado, diría que de los más duros de mi vida. Pero bueno, estamos aquí en Butarque, en el campo del Leganés, en su estadio. La razón es que fue el último campo y el último día donde pude grabar retos para TikTok. Como muchos ya sabréis, hace 2 semanas jugó un partido amistoso que organizaba la liga, un partido de leyendas, de jugadores ya retirados, de actores, de cantantes, un partido que no había ninguna competitividad, y en un lance, en un golpe que tuve con un jugador del otro equipo, me lesioné de la rodilla. Me hizo una entrada un poco a destiempo, se me fue la rodilla para adentro. Estos días me han transmitido la peor noticia que me podían haber dado, tanto a mí como a cualquier futbolista o cualquier deportista, como puede ser la lesión de rotura de ligamento cruzado. Y aparte tengo rotura de 2 meniscos, uno de ellos en asa de cubo, que ya os explicaré más adelante, lo que me hace y me obliga a pasar por quirófano. Pasaré por quirófano el 27 de mayo. Es un momento muy duro, es un momento muy complicado. Me va a hacer retirarme un tiempecito de lo que más me gusta, que es el fútbol, grabar vídeos y compartirlo con todos vosotros. Es algo que temía muchísimo. Desde que empecé en esto de las redes sociales, os iré enseñando todo mi proceso. Toca reinventarse, toca hacer cosas distintas. Tengo muchas ganas, de verdad, de empezar ya con todo, de empezar con la operación, con la rehabilitación. Espero poder serviros de ejemplo por si en algún futuro sufrís algo parecido, que espero de verdad que no. Estoy un poco nervioso, pero bueno, todo pasa por algo. Esto no me va a hacer tirar la toalla, todo lo contrario. Tengo ganas de trabajar en mí. Creo que voy a volver sinceramente como un toro. De verdad que me está ayudando a valorar mucho más las cosas. Estas grandes oportunidades que estoy teniendo, es de verdad una locura. Ver todo el apoyo que tengo, toda la gente que tengo a mi alrededor, toda la gente que me aprecia, toda la gente que me valora. Es una pena que me dé cuenta de estas cosas cuando pasan cosas como esta. Os lo recompensaré a todos, os traeré el mejor contenido posible. Espero que estéis ahí todos apoyando al máximo, que no os tiréis del carro. Chicos, lo estoy mirando como algo muy positivo. Si me ha pasado a mí es por algo. Tengo que cambiar el chip y esforzarme mucho más en todo. Esto es simplemente una piedrecita en el camino. Pues nos vemos muy pronto. Nos vemos en quirófano ese 27 de mayo. Nada nos para en este canal. Soy muy grande, chicos. Lo vamos a conseguir todos juntos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si será en muletas, no sé si será en la operación. Os quiero mucho. Todo va a salir bien. Un abrazo, chicos.